de las muchas lentes que utilizamos en la clínica como plataforma de lente multifocal trifocal, la Optiflex Trio me parece muy buena lente en cuanto a resultados visuales en todas las distancias, ya sea la lejana como la media y la cercana, y con una rapidez de resultados bastante impresionante. En estas lentes iniciales utilizamos una incisión de 2.2 y el inyector entró muy bien por esta incisión. Creo que también podría entrar por incisiones un poco menores, con buen comportamiento del material. El material se manipula muy bien dentro del ojo y tiene un buen desplegado y un desplegado rápido, con lo cual te asegura una muy buena posición en el saco, y estás muy seguro de la posición que ocupará. En cualquier cirugía debes disponer de la posibilidad de hacer maniobras, incluso que puedas rotar la lente con tranquilidad sin que supusiera un peligro para la superficie del saco capsular. Respecto, el hecho de tener un aspecto más blanquecino y menos amarillento comparado a otras lentes, esto da una mejor sensación en este tipo de lente. Pero también es importante la respuesta que hacen los pacientes. Los pacientes, de alguna manera, no se quejan de menos luz o que se encuentren incómodos con un filtro que en principio da más brillo, Entonces ya ni siquiera las respuestas iniciales son de queja en cuanto a más luz, sino que el paciente está cómodo con ello y persiste con esa comodidad en los controles posteriores. O sea, me interesa esta lectura rápida y cómoda de los pacientes, pero también me interesa la protección de sus máculas. O sea, al final habrá que hacer un poco un mix de las dos cosas: lo que obtiene el paciente en comodidad y después la protección que tiene sus máculas en el futuro, ¿no? Porque serán mayores estos pacientes. Lo que me importa de inicio con una lente que utilicemos es que tenga un buen feedback con el paciente, que el paciente rápidamente esté contento con ella, que pueda hacer su rehabilitación visual rápida en todas las distancias, que sea un poco lo que él esperaba, Entonces, si es una lente así, a nosotros ya nos anima para utilizarlas. Las lentes que necesitan de un proceso de adaptación o bien que tienen unas condiciones de aborrométricas muy elevadas, pues son difíciles de conectar con los pacientes, Pocas preguntas, el paciente responde rápido, está contento, es una buena lente, por tanto yo me animo a colocarla. Si es una lente que además es de material hidrófobo y tiene una buena protección y no le quita luminancia, pues mejor que mejor. Por tanto es una lente de futuro que a nosotros nos interesa. Sigue siendo pronto, porque son pocas las que hemos utilizado, pero los pacientes que hemos utilizado no me refieren un incremento de relieve o deslumbre por encima de los rótulos luminosos o de las letras. Eso es una cosa que sí aparece en otras lentes trifocales y conlleva pues una neuroadaptación mucho más lenta en el tiempo. Cuanto más rápido sea la puesta a punto, por tanto que el paciente no note estas sensaciones, el paciente está más contento, ¿no? Y la apuesta es un poco a buscar lentes que nos den esta rápida adaptación, ¿no? A la lectura con luz o con rótulos luminosos, ¿no? Una buena arma es si tú dispones de un pentacam y ves que va a tolerar bien la multifocalidad, en general la toleran bien. O sea, alguien que me va a dar dificultad en multifocalidad ya intentó hacer otra cosa. No lo meto todo el mundo ahí. Y la prescripción también va en función de la ametropía que tenga el paciente, de si fue tratado o no fue tratado, de si tiene un ojo gandul o no tiene gandul, si tiene un problema en la mácula o no, si tiene un cilindro alto o no, vas a hacer una lente tórica. O sea, claro, un poco así. No vale meterles a todos lo mismo porque entonces te estás engañando, no es el buen resultado. Otra cosa que, por ejemplo, tú me vienes con una presbicia de 1,5 y no llevas nada de lejos y yo no te opero de multifocal, porque el periodo de aprendizaje es más alto contigo que con una persona que está llevando ya gafas de lejos. O sea, el que se quita las gafas de lejos está tan contento de inicio que ya va a favor tuyo en un 60%. Y tienes que convencerlo muy bien, decirle, mira, es verdad que te quieres quitar las gafas, pero cuidado, de lejos estarás, será lo que más lento irá de todo. Más lento que cerca, que medio y luego vendrá lejos. Que sepas eso. ¿Lo sabes? Sí. Vale. ¿Te quieres operar? Sí. Venga, te operas. Hay muchos médicos o cirujanos oftalmólogos que ponen poca multifocal porque les horroriza este diálogo con el paciente, ¿no? Es que no está contento del todo, es que no acaba de ganar del todo. Bueno, es que la ganar del todo al final es al cabo del tiempo que ganan de todo y ganan la posibilidad de no llevar nunca más gafas, que se encuentran bien, tal, tal. Otra cosa que hago yo es que opero muchas bilaterales, muchas, el 80% son bilaterales, pam, pam, los dos ojos.
Eso hace que más rápidamente se pongan en marcha. Si tú...